Hola gente, ya se te como decir, bienvenidos una vez más a vamos a jugar Ace Attorney Phoenix Wright. En el capítulo pasado iniciamos el caso 5, alzarse las cenizas. Bueno, en los episodios pasados conocimos a Emma Sky, quien nos pidió defender a su hermana Lana Sky, que es un personaje que me está empezando a gustar solo por el nombre. Sí, aunque no lo crean. Pues, es que, bueno, sí, pueden dudarlo, hay muchas cosas a favor que podía pensar. Oye, me gusta este personaje por diversas razones. Pero ok, ya estoy desvariando. Descubrimos que ella misma se echa la culpa por haber asesinado a un colega detective o inspector, no me acuerdo qué era, creo que inspector. Y aparentemente, y también hay un testigo que demuestra, bueno, que confirma lo que dice, así que. Ya que Phoenix nota un extraño paralelismo entre estas dos hermanas y las otras dos hermanas que conoció, decidió tomar el caso. Y pues, hoy vamos a iniciar el tribunal. Será un poco difícil. ¿Qué tal fue la investigación ayer, señor Wright? Francamente, todavía hay muchas zonas oscuras. Más bien, todo el asunto es una enorme zona oscura. No se preocupe por mí, sea cual sea el resultado, estoy dispuesta a aceptar mi destino. Yo creo en ti, hermana. Señor Wright, permíteme darle un consejo. ¿Sí? Los abogados defensores nunca deben creer a sus clientes. El acusado comparece por ser sospechoso de haber cometido un delito. No lo olvide nunca. Señorita Sky, usted me recuerda mucho a Mía. Pero hay una diferencia crucial entre ella y usted. ¿Cuál es? Usted no es abogada defensora. Creo que ya es la hora del juicio. Buena suerte, señor Wright. Cierto, ella es una fiscal. Piensa diferente. Mi primer juicio sin ayuda de una fey. Esta vez no habrá nadie para salvarme por los pelos. Estaré solo ahí adentro. Así que tendré que descubrir la verdad yo solito. Ya vemos, señor Wright. Estaré con usted hasta el final. Se abre la sesión en el juicio contra la señorita Lana Sky. La defensa está lista, su señoría. La acusación está lista desde hace un buen rato, su señoría. Edgeworth. No había vuelto a pisar un juzgado desde el caso de Edgeworth ya hace tiempo. Espero que los sentimientos personales no se interpongan hoy en el proceso, señor Wright. Tomaré el camino que crea correcto, sin importar lo que digan quienes me rodean. El juicio que va a celebrar está únicamente en nuestras manos. Bien, señor Edgeworth, escuchemos su alegato inicial. La fiscal general Lana Sky ha cometido un crimen imperdonable. No solo eso, sino que osó cometerlo en las instalaciones de la oficina del fiscal. ¡Ugh! Es mucho más convincente en persona. De repente tengo ganas de confesarle todo. Sin embargo, ha llegado la hora de pagar por su osadía. Su crimen fue presenciado por un testigo. Un testigo profesional. Muy bien, llamemos a su primer testigo, señor Edgeworth. La acusación llama al estrado a su primer testigo, la señorita Angel Starr. ¿La reina del atragantamiento? ¿No nos hemos visto en algún sitio? Paréntesis, chicos. ¿Recuerdan que en capítulos pasados mencioné que esta chica cambia de comida a cada rato? Pues investigué en internet cuántos sprites tiene y pues simplemente encontré los 9 sprites base de cada personaje. Y no encontré los sprites de los platos, o sea, de las cajitas de comida. Y pues honestamente me dio flojera seguir buscando, solo busqué como en 2 sitios y ya me valió. Pero bueno,
al menos sabemos que los sprites de lo que tiene la mano y su sprite son diferentes. ¿Van separados? Usted ha pedido el combinado caviar, ¿verdad? ¿Jojo, caviar? Nunca he probado el caviar. El juez está sopando todo. Lo ve en cambio de muchos platos. Y para usted tengo una ensalada fiesta. Gracias. Que la testigo indique su nombre y su profesión. Ay, para usted, caballero. Un encargado especial. Huella dactilar. Muy pronto para almorzar. Su nombre y su profesión, por favor. ¿Y bien, su señoría? ¿Resulta de su agrado? Ahora entiendo por qué todo el mundo le encanta el caviar. Está de morirse. Siempre que el caviar sabía tópico con vinagre. ¿A qué demonios sabe la tópica con vinagre? Nombre, profesión, ahora. Siempre batalla para sacarles esa información a los testigos. ¿Yo? Me llamo Ángel Star, no lo olviden. Actualmente dirijo el restaurante Lunchaland. ¿Es lo que deseaba saber, señor Edgeworth? Muy bien, testigo. Describe lo ocurrido, por favor. El fiscal tendrá que esperar. Todavía no he terminado de comer. ¡Dese prisa! Bien, señor Edgeworth. ¿Cómo sabe? Normalmente es la policía la encargada de describir el crimen. Su señoría, tal y como ha señalado el señor Edgeworth, yo soy una profesional. ¿Qué quiere decir eso? Hasta hace 2 años, señorita Star era investigadora especial de la policía. Era una inspectora criminal de primera categoría. ¿Qué? ¿Ella era inspectora? ¡Ah! Ya sé quién es usted. La reina del... Ángel Star, la reina del atragantamiento, su señoría. ¿Cuánto tiempo? Muy bien, continúo con su testimonio, señor Star. ¿Pero quién es esta tía? Si me prestan atención, por favor. Eso explica por qué andaba tan normalita por la oficina del fiscal. El aparcamiento de la oficina del fiscal está dividido en 2 zonas. La zona A es para el personal de la oficina del fiscal. La zona B es para los visitantes y los clientes. Una valla separa ambas zonas. Supongo que es para evitar que los visitantes ocupen las plazas de los fiscales, claro. El crimen se produjo junto a un coche aparcado al fondo de la zona A en su maletero. La asesina apuñaló a la víctima con un cuchillo e intentó llevarse el cuerpo. Por desgracia para ella, había un testigo, así que fue detenida al instante. ¿Y quién era ese valiente testigo? Bueno, yo, su señoría. ¿Entonces la testigo presenció el instante del asesinato? Naturalmente, su señoría. En cuanto ocurrió los hechos, detuve a la fiscal general. Parece claro como el agua, ¿no? ¿Y bien, señor Wright? Por principio, no puedo estar de acuerdo, su señoría. Parece que algunos perdedores se niegan a aceptar la verdad, su señoría. ¿Debo proseguir a aplazar los pocos esperanzas que le quedan? Sí, puede hacerlo. ¡A por ello, señorita Star! ¿Qué? ¿Tiene un fan? Un momento, ¿se refiere a mí? Bueno, pues, es Holt. Declaración del testigo. ¿Se han dado cuenta de que cuando un testimonio no tiene un nombre fijado, siempre está como declaración del testigo? Creo que después de eso empezaron a ponerle nombres en las declaraciones. O sea, más seguido. Siempre supe que llegaría a este momento. Iba a llevar el almuerzo a mi novio, cuando sentí algo que quizás fue mi fino instinto policial que se puso a trabajar. Entonces, a través de la valla, vi a la fiscal general junto a un coche muy cuchillo. La fiscal general tenía un cuchillo en la mano derecha. Entonces clavó la afilada punta del cuchillo en el pecho del inspector Goodman. ¿Le llevaba el almuerzo a su novio? ¡Qué romántico! Como puede ver, no hay lugar a dudas. El punto clave de su declaración no parece ser otro que
La punta del cuchillo que vio clavarse en el cuerpo del inspector Goodman. ¿Cómo se siente al haber sido aplastado? Todavía estoy pensando en ello. No es más que una herida superficial, señor Wright. Y bien, señor Wright, puede interrogar al testigo. Bueno, aquí viene lo chido. Supe que llegaría este momento. ¿Por qué no? ¿Cómo lo sabía? Respecto a la aversión de los fiscales del crimen. Sin embargo, sus métodos son horribles y crueles. Los métodos crueles y siempre desembocan una tragedia. Siempre desembocan en tragedia. Tomemos debida nota de la opinión desinformada de la camarera. Y al estar acostumbrado a deshacerse a su antojo de las pruebas que puede interesar. Liquidar a un inspector que sabía demasiado no es más que una consecuencia lógica. Señorita Starr, ¿tiene usted algo personal contra los fiscales? Creí que había encontrado el trabajo de mis sueños cuando me hice inspectora. De hecho, si no hubiera sido despedida por esos fiscales de ahí, seguiría haciéndolo. ¿Despedida? ¿La echaron del cuerpo? Supongo que eso ayuda al rencor, ¿no? Te da una pista, porque él tiene rencor. Para mí los fiscales no son más que unos gusanos. Sin embargo, soy una profesional, mi testimonio es natural e intachable. Muy bien, puede continuar, señorita Starr. Me acabo de dar cuenta de que el collar que tiene en su cuello, valga la redundancia, es un calamar, ¿no? Esos pulpitos japoneses. Iba la... bla bla bla. Esto es un poco innecesario ahora que lo pienso. ¿Su novio? ¿Se refiere al inspector? No, ese no. El guardia de seguridad. ¿Ese novio? ¿Tiene varios? Sí, este novio, ese novio y el otro novio. ¿Desea entrar al club? Se admiten candidatos para el puesto de otro más. Oh, vaya. Me quedo con el almuerzo, gracias. Nota personal, el juez se lo ha pensado antes de responder. A la bestia, es cierto. El puesto de vigilante está en el aparcamiento de zona A. Me pregunto si estos tipos lo saben y pues aparentemente ella es popular, así que creo que lo saben. Pero no sé, tal vez no les molesta. Supongo que esos novios son su forma de tener todavía conocimiento dentro de las oficinas. Está situado en el segundo nivel, así que se puede ver todo desde lo alto. ¿Eso debe ser la sala con cartel de seguridad? Por cierto, ¿trajo su almuerzo en el coche? Como ahora soy un visitante, aparco en la zona B. Entonces, cuando presenció el crimen estaba en la zona B. Eso no tiene sentido. Cuando sentí algo, quizá fue mi fino instinto de policía. Creo que ya muchos se dieron cuenta de la contradicción, pero seguiré presionando. ¿Sintió? ¿Sintió algo? Espera, dice que tuvo una especie de presentimiento, de premonición. Fue como si... ¿Cómo decirlo? Sí. La misma sensación que el... La misma sensación que al ver un al ver una calabaza llena de semillas. No tengo ni idea de lo que está hablando. Hablando de instintos policiales, la víctima, el señor Goodman, también era inspector, ¿no? Sí, pero él era como un queso fresco. O sea, era un novato. ¿Queso fresco? Un queso blando y tierno, sin el intenso sabor de la experiencia. Un novato. Ah, claro. Yo soy amarillo y duro de mente despierta. Ok. Seguro que huele fatal. En cualquier caso, en el aparcamiento sentí algo raro. En la nuca. ¿Instintos femeninos? O espera, ahora más el instinto femenino tiene 7 sentidos. Entonces atravesé de la valla. Ah, la bestia. Sí, lo ven, lo vio a través de la valla. ¿Cómo cruzó la valla?
Lo de chillón se refiere a... al coche del señor Edgeworth, sí. El señor Edgeworth. Por cierto, el cuchillo con el que fue apuñalado la víctima también era de Edgeworth. ¿Me equivoco? En efecto, es cierto. ¡Rayos! ¡Qué caso tan raro! ¿Y la persona a la que usted vio está segura de que era la acusada? ¡A la bestia! El juez duda de que en realidad el asesino quien haya cometido el crimen fue Edgeworth. La vi a menos de 10 metros de distancia. Estoy segura de que era ella. Si ella dice la verdad, estamos acabados. Hagamos todo lo posible. Aunque no tengamos pruebas, siempre podemos protestar. La testigo ha dicho claramente en su declaración que los fiscales no son más que unos gusanos. Por consecuencia, usted no es imparcial. En el futuro debería guardarse esas opiniones para usted, novato. ¿Eh? ¿Novato? A menos que esté dispuesto a sufrir las consecuencias de dudar de mi palabra. Lo freiré como buñuelo, crujiente por fuera y ligero por dentro. ¿Es cierto que Fénix técnicamente sigue siendo un novato? Ha tenido mucha suerte ya que se enfrentó a dos leyendas y ganó. Es decir, le ganó a Edgeworth y le ganó a Von Karma. El fiscal Pine no cuenta, él es un old, pero no tan alto. Eso ha sido muy sugerente. Juraría haber oído eso en algún sitio. ¿Podría protestar por plagio? Puede que no sea más que una camarera. Pero mi instinto sigue intacto. Tomó fotos. ¿Una foto? ¿La hizo usted? En cuanto vi el crimen, mis reflejos se apoderaron de mí y clic, hice una foto. De hecho, uno de mis almuerzos lleva una cámara instalada. Supongo que sí es más emocionante que llevarla colgada del cuello. Es la primera vez que veo esta foto. ¿Cree que se la enseñaría a usted, un fiscal? Por favor. Mi novio trabaja en la selección de fotografía del departamento criminal. ¿Quién lo diría, eh? Bien, no hay duda, es la acusada. Es claramente la Nasky. ¿Qué está haciendo la acusada en ese momento? La general tiene un cuchillo en la mano derecha. Háblame del cuchillo que apuñaló a la sospechosa. Oye, un momento, ya no tengo... Ah, sí, ya decía yo. Tengo muy poquitas pruebas, pero no, está así. Bueno, yo diría que la hoja tendría menos unos 10 centímetros de largo. Es correcto, señor Edgeworth. Después de todo, el cuchillo le pertenece. Esto, sí, supongo que es correcto. Los fiscales conocen muy bien la posición de los órganos vitales de una persona. Fue más fácil que coger un huevo para mi ensalada doble sorpresa. ¿Ella los hace? Creo que había dicho que los importaba, ¿no? Pero pues sí, los hace. No puede testificar sobre su capacidad para matar a un huevo. Esto a un hombre. Quizás una ensalada especial de pollo sería más metafórica para más idóneo. Bueno, la acusada empuñaba un cuchillo y entonces... Entonces clavó la... Explíquele a la sala por qué no intentó impedir el crimen. La vio levantar el brazo para atacar, ¿no? La defensa tiene razón. Por desgracia, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando ya era tarde. ¿Tarde? Sí, un instante después, la fiscal general clavó el arma del crimen. Entiendo. Es solo un área superficial, señor Wright. Podemos conseguirlo. Eso ya lo has dicho antes. ¿Algo más que añadir? Científicamente hablando, el testimonio del señor Starr es impecable. Suena fatal. ¿Qué podemos hacer? ¿Es mi hermana la culpable? Mantenga la calma y presionemos un poco más a la testigo, ¿de acuerdo? Por alguna razón, verla histérica a mi lado me tranquiliza. No sonríe así.
¿Usted lo presenció? ¿Ve a la señorita Sky apuñalar a la víctima? ¿Cómo lo he dicho antes? Sí. Oye, eso se ve muy bonito. ¿Quién tiene la salsita ahí? ¿Cómo lo he dicho antes? Sí. Lo juro por mi mejor plato de remolino de salmón. Seguro que es un almuerzo delicioso. Creo que quiere que se lo dé. Pero, ¿no es un poco raro? Observe de nuevo esta foto. Esta es la foto que hizo en el preciso instante del crimen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la señorita Sky no empuña ningún cuchillo? Señor Edgeworth, ¿qué opina del respecto? Protesto. Seamos un poco más cuerdos con las pruebas, ¿de acuerdo? Es usted el que debe ser más prudente, señor Wright. ¿Qué quiere decir, señor Edgeworth? Esta fotografía no fue tomada justo antes del apuñalamiento, sino después del apuñalamiento. ¿Cómo puedes saberlo? La salpicadura de sangre. ¿Ve la mancha carmesí en el abrigo del fiscal general? Pero si la foto es en blanco y negro. Ah, sí, es difícil de decir, pero podría ser sangre. Y bien, señor Wright, no veo ningún problema. Ningún problema, excepto usted. Señor Wright, ¿va a quedarse ahí sentado sin reaccionar? ¿Tiene alguna idea? ¿Tienes alguna idea mejor? Un momento, ¿eso contradice lo que la testigo dijo en su declaración? Es decir, que hizo la foto en el momento en el que presenció el crimen. Vaya, parece que no le dejé del todo claro. Pido disculpas. ¿Y ya? ¿Eso es todo? Si se queda con hambre, pierde un post. Si se queda con hambre, pida un postre. Problema resuelto. O si lo prefiere, puede pedir un combinado gigante en su lugar. Excelente consejo. No sé si lo entiendo, pero es un buen consejo. No tuve tiempo para detenerla. La fiscal Sky fue fría y calculadora como un robot. Mató sin pena ni remordimiento. Asesinato premeditado. ¿Premeditado? ¿Cómo lo sabe? Mire las manos de la fiscal general en la foto. Pero son unos guantes. Guantes quirúrgicos de goma fina. Probablemente porque lo llevaba puestos. ¿Por qué lo llevaba puestos? Si no hubiese sido premeditado, no se habría puesto esos guantes. Efectivamente, esos guantes sugieren premeditación. Homicidio premeditado. Un crimen muy grave. Que la testigo añade eso a su declaración. Fue un crimen premeditado. Los guantes de goma lo demuestran. ¡Momento! Sin huellas. ¿De verdad esta cosa no tiene huellas? Parece la sangre de la víctima, ¿no? O también puede ser de que Edgeworth se cortase pelando una manzana. De todas formas, ¿por qué tiene Edgeworth un cuchillo así? Oye, igual los fines de semana se dedica a vivir como un salvaje. ¿Edgeworth? ¿Como un salvaje? Mi teoría de la manzana parece más probable. ¿Estás de broma? Siempre me lo he imaginado como un hombre muy aventurero. Menuda visión. ¿Protesto? ¡Protesto! ¿Qué pedo con la voz? ¿Sabe el testigo qué es esto? ¿Quiere ponerme a prueba? Me dedico a vender almuerzos, ya sabe. Es un cuchillo. ¿El cuchillo? El cuchillo que estaba en el maletero del señor Edgeworth. En efecto, es mi cuchillo. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿El arma del crimen ensangrentada, el coche rojo, también pertenecen al fiscal? La acusada es la fiscal general del distrito, ¿verdad? A mí los fiscales son malos. Me encanta la... ¿Qué? ¿Por qué una madre lleva a un niño a un tribunal? Literalmente están hablando de asesinatos o robos, violaciones, secuestros. Creo que es algo muy crudo para un niño. A menos que seas de México, claro, ahí se aguanta todo.
La defensa quiere pedir algo. Solicitamos al testigo que proceda una declaración precisa. Solicitamos al testigo que proporcione una declaración precisa. ¿Qué ocurre, novato? En su testimonio, afirmó que Lana Sky planeó este asesinato y que por ello llevaba esos guantes especiales. Es una conclusión lógica. Los guantes son señal del Fuck, no lo cancelo, lo siento. Sin embargo, ¿por qué entonces no había preparado el arma importante, el arma del crimen? ¿Eh? Este cuchillo estaba en el maletero por casualidad. Damas y caballeros, si alguien planea un crimen, no olvide el arma. Eso es el único sonido que haré. Sé que normalmente me abstengo de hacer estos soniditos porque no puedo, pero esta vez lo hice inconscientemente. Fuck. Silencio, silencio. Genial, ahora el viento sopla a nuestro favor. Así sea, señores, señor Wright. Mi hermana está casi libre. Oh, no. Esa sonrisa. Right. Creo que su próximo almuerzo será sopa de excusas. ¿Qué? Espero que no haya pensado que ahora el viento sopla a su favor. Eso fue una muy específica oración, diría yo. ¿Me está leyendo la mente? No por ese detalle, baladí. ¿Baladí? Ese detalle pequeño. ¿Pero este hace añicos la teoría de la premeditación? Da. A la acusación le da lo mismo si el acto fue premeditado o no. A lo único que parece importarle es a la dueña de este restaurante. El acusado lanza las calles sino a un inspector con un cuchillo. Esa es la única cosa que la acusación necesita demostrar, nada más. Muy bien, señor fiscal. Supongo que se cree muy listo. Parece saber perfectamente que ella planeó el asesinato. Fue todo planeado. Si no puede, ¿por qué iba a llevar? Creo que me gustaría volver a oír su testimonio. Pero, por favor, cuéntenos lo que vio, no lo que pensó. ¿Cómo se atreve? No subestime mi capacidad de deducción. Se me fueron las de... Francamente,